La saeta de un rastro de vida. A todas las autoridades, evidentemente, a la alcaldesa de la ciudad, a Jaime Almario, representante de Diputación, también, por supuesto, representante de la Corporación Municipal, a la delegada y a uno de los coordinadores de todo esto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de premios de la séptima edición de la Isla Ciudad Flamenca. Unos premios que resumen perfectamente el talento y el flamenco que nos regala, bueno, pues todos los artistas, absolutamente todos, desde el primero hasta el último, que han participado. Fueron 42 días donde nuestra cultura, donde el flamenco se metió en cada rincón de esta ciudad. Y eso me parece muy importante, porque es un festival largo, pero no solamente es un festival largo, es un festival callejero, que se hace en la calle, el porcentaje mayor de actividades, con lo cual eso lleva e inyecta el flamenco y hace que venga mucha gente a nuestra ciudad. Hoy son dos de esos artistas que participaron en este festival los que reciben el reconocimiento de la Isla Ciudad Flamenca. Les hablo de la joven bailadora María Guerrero, que va a recibir el premio Topuli al joven talento, y también al guitarrista Jesús Fernández como premio a la actuación, más relevante de esta Isla Ciudad Flamenca. Además de esto, una vez que terminemos, veis que hay una exposición que se va a inaugurar inmediatamente después. Hoy es un día para hacerlo, estamos en el Día Internacional. La Fragua se ha implicado junto con el Ayuntamiento para poder poner en pie, luego hablaremos más detenidamente de ella, pero ahí están nada más y nada menos que el Chato de la Isla, que Cristobalina la Gitana, que el Viejo de la Isla, María Borrico, y el Filo, que son creaciones de distintos escultores, como Alfonso Berraquero, mandamos un besito al cielo, Jesús Vidal, Antonio Cerero, Antonio Mota y Raúl Fernández. Vamos a agradecer una cosa, ante todo, sobre todo y por encima de todo. Vamos a agradecer tanto al Ayuntamiento de San Fernando, su alcaldesa Patricia Camada, como a Jaime Armario, representante de la Diputación de Cádiz, por apoyar al flamenco. Y eso es vital, que las instituciones apoyen al flamenco. Y este festival, la Isla Ciudad Flamenca, no hubiese crecido tanto, y son ya 7 ediciones, sin este amparo, sin este respaldo. Así que, en nombre de la organización, muchísimas gracias por este apoyo que recibe el flamenco de las instituciones isleñas y provinciales. Y ahora voy a dar paso a uno de los culpables, entre comillas, a uno de los coordinadores, junto con Lolo Picardo y Carlos Rey, estoy hablando de Francisco Javier Fernández, de este festival, de la Isla Ciudad Flamenca. Así que tienes la palabra. Hola, Moreno. Bueno, pues ya nosotros estamos ya pensando en la organización del año 2023. Esperamos contar de nuevo con el apoyo, porque ya que estamos creciendo en el festival, pues este año, la verdad que después de lo que hemos realizado este verano, estamos pues subidos, ¿no? Estamos
con muchas ganas, mucha ilusión, y la verdad que ya estamos trabajando en el año 2023. Vamos a seguir con la línea del festival, de estos espacios, ¿no?, públicos, ¿no?, como es el Parque Almirante Lloré, como es la Plaza Juan Vargas, el Mercado Central, las callejuelas de Camarón, la Venta de Vargas, por supuesto, la Alameda. Todos estos espacios se van a unir este año, ¿no? Bueno, se van a unir. Son los espacios donde hemos realizado el festival, y la verdad que con la respuesta del público y la crítica, pues quedamos bastante contentos. Uno de los espacios pues fue el Patio del Turco, donde pudimos disfrutar de la actuación de Juan Manuel Fernández, y otro fue el Parque Almirante Lloré, donde vimos una magnífica recital de flamenco, de baile flamenco, por parte de la bailadora de María Guerrero. La edición se va a celebrar del 21 de julio al 31 de agosto. Y yo, pues, cumpliendo con una de los eslogans que tiene el festival, que son 42 días flamenco. Y hoy tenía una sorpresa también para los premiados. Hemos hecho un calendario. ¿Me ayuda, Santi, por favor? Hemos hecho un calendario del festival donde se señalan los días del festival, que va a estar gratuito, y hemos utilizado la foto de los premiados, más uno de los iconos, el Museo Camarón. El museo, claro, que es la escultura de Antonio, perdón, y la Antonio ya lo nombraré ahora. Y bueno, esto hemos hecho unos 500. Y se van a regalar gratuitamente en la oficina de turismo. Y queríamos hacer un guiño a los premiados, que no fuera solo el premio, sino que supiera la gente que tenemos un gran guitarrista y una gran bailadora en San Fernando. Pues bueno, lo dicho, ¿no? Juan Manuel, para nosotros, bueno, primero voy a empezar con María. María hizo un recital magnífico en el Parque Almirante Lloré. Nos demostró su profesionalidad. Aparte de cómo estuvo bailando, como en un momento que no nos ha ocurrido en ninguna etapa del festival, surgió y de repente se nos fue la luz. Nunca se nos ha ido en el Parque Almirante Lloré, y de repente se nos fue ese día. Pero María supo, estaba muy profesional, salió con sus compañeros, que efectivamente también estaba Juan Manuel, y salieron todos ahí y recibió toda la ovación del público. La verdad es que eso fue histórico para el festival. Aparte de baile que nos ofreció, su elegancia, su saber estar en escenario, y bueno, por eso es merecedora del premio Topuri. Y Juan Manuel, pues, nos dio en el Patio del Turco, que va a ser otro de los espacios que este año vamos a tener. Desde aquí quiero agradecer a los vecinos del Patio del Turco, que estamos ahí en representación de ellos, pues, que nos abrieran su espacio, su casa, para poder ofrecer estos conciertos. Pues lo mismo, Juan Manuel nos ofreció un espectáculo que llevaba 2 años en su cabeza, y ya conseguimos convencerlo a enero de que nos presentara este espectáculo. Lo hizo, y efectivamente pues fue un gran trabajo. Fue un gran trabajo con Pelu al contrabajo, con Emilio Martín al violín, el Callejo al cante y Alejandro Daneri a la percusión. Lo hizo de maestro de ceremonia en una obra musical que no es solo porque, aparte de la amistad que tenemos, ¿sabes?, sino los medios de comunicación se volcaron con él. Fue la actuación a donde mejores críticas recibió de todo el festival. Entonces, por eso es merecedor también del premio Actuación Relevante de este año. Bueno, ya sin más, y para no extenderme más, me gustaría que mi amigo Antonio Mota, escultor también, y persona que ha creado este año la obra que ya nos va a ser un símbolo del festival y va a ser el premio que vamos a dar todos los años, que será la Actuación Relevante de la Isla Ciudad Flamenca, me ayude a descubrir los trofeos que vamos a entregar al joven Topuri, y pues, el que nos haya dado su arte para darle este que no tengo palabras. Ahí están las obras.
Bueno, pues sin más, Santiago, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por haber venido y bueno, espero en la Isla Teatrámica 2023 con mi amigo Lolo Picardo y mi amigo Carlos Rey. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la entrega de premio. Vamos con el premio Joven Talento Jesús Topuli. Este año lo va a recibir una flamenca rubia. Una flamenca rubia que desata el corazón de todo el que tiene el privilegio de verla. Acaba de decirlo Chico, aquella noche en el parque, donde se unieron muchos astros flamencos, bailó la elegancia de la isla en ti. Y eres merecedora de este premio. Así que yo te invito a que subas a este escenario para que recibas el premio de manos de Jaime Armario, el representante de la Diputación Gaditana. Cuando quieras, sube, María. Bueno, yo la verdad ahora mismo no tengo palabras, yo quiero llorar, siendo sincera, quiero llorar. Pero bueno, agradeceros a todos que estáis aquí, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este momento tan importante, por acompañarme ese día en el parque, gracias a Chico por confiar en mí, por darme esa oportunidad de bailar ante mi casa, ante la isla, que yo la siento mi casa, que esté en Madrid. Y este premio, más que mío, es de mi familia, de mi familia, de mi gente. Vamos a tener la oportunidad de verla este próximo sábado, día 19, a las 8 de la tarde, aquí en la Plaza Juan Vargas, en su espectáculo Revolución 117, actuación relevante. Antes te cambié de nombre, te puse Jesús, pero bueno, Juan Manuel Fernández, ¿qué les hablo de este hombre? Hay guitarristas extraordinarios en San Fernando, de eso no cabe la menor duda, pero en Juan Manuel se une una sensibilidad extraordinaria que se transmite de su corazón a sus manos, y eso al final se nota. Aquel 17 de agosto fue una noche donde hiciste soñar a mucha gente con tu espectáculo guerrero, un espectáculo del que ha hablado Chico, pero que yo solamente tengo que matizar una cosa. Nace en la pandemia y nace pensando en su madre. Juan Manuel sube al escenario porque será la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, quien te entregue este premio. Pero, cómo no, agradecer este premio tan especial al Ayuntamiento de San Fernando, a Diputación, a la Isla Ciudad Flamenca, cómo no, a Chico, que fue uno de los que me sacó, ¿sabes? Me sacó y me convenció para que hiciera este espectáculo, a mi familia, a mi hijo, a mi padre, y cómo no, a mi madre, que de ahí creó ese nombre de guerrero, por su apellido, y la composición de mi tema. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, pues ahora, para cerrar esta primera parte del acto, hay que recordar que no nos vamos porque tenemos que inaugurar esta exposición. Muy buenos días a todos y a todas. Salíamos ayer de la venta de Vargas, ahora de que comenzara este día tan especial para el flamenco y para San Fernando, porque lo es el Día Internacional del Flamenco.
Hoy estamos aquí, además, en este espacio que ha sido, bueno, pues uno de los elementos que durante estos años, en este caso hace un año y algo, en el caso 12 de julio de este año, ¿no?, del anterior que se inauguró, ha puesto también una pieza especial dentro de lo que es el flamenco, dentro de nuestra ciudad, una ciudad flamenca desde sus orígenes. Ahí estamos viendo y vamos a ver la muestra precisamente de esos bustos flamencos que ahora tendremos la oportunidad de ver y que necesita del empuje de todos. En estos días atrás, cuando hablábamos de cómo San Fernando se sumaba al Día Internacional del Flamenco, a la conmemoración, hablábamos de una sinergia extraordinaria, esa que viene de la peña flamenca, de la peña de Camarón y el Chato, que veo aquí a su presidente, que viene de las entidades y colectivos como la Fragua, que viene de las empresas que también tenemos como Producciones Castillo, de espacios hosteleros y que apuestan por la cultura como la Venta de Barca, como Flamenco La Isla y como cada uno de los que se suman, hasta nuestro presentador, que ya es el presentador flamenco por excelencia y que también suma a lo que es La Isla en esto. Hoy se hablaba de los 42 días de flamenco y se hablaba de la importancia del apoyo también institucional, y creo que hablo en mi nombre como alcaldesa y en el de la Diputación, porque la estrecha relación del Ayuntamiento con la Diputación va en esa línea de seguir apostando por la cultura, de seguir apostando por la música y de seguir apostando por una seña como es el flamenco en la provincia de Cádiz. Quiero agradecer y aprovechar que está aquí el diputado para trasladar, creo que es de recibo, a la Diputación de Cádiz la importancia que tiene esa apuesta provincial por el flamenco, no solamente en San Fernando, sino en otros puntos de esta provincia rica, rica en un arte que vemos en muchísimos municipios y que cuando llega también, pues los 42 días de flamenco tenemos la oportunidad de comprobar y de disfrutar. Y en esa línea quisiera felicitar. La verdad es que para nosotros es un orgullo como ciudad tener 42 días de flamenco en verano, porque posiblemente seamos de las ciudades que tiene una programación de flamenco más extensa durante todo el año, y ahí contribuye, pues evidentemente lo sabemos con la programación excelente de la Venta de Barcas, contribuye las peñas flamencas desde el Ayuntamiento con la apuesta institucional en muchísimos eventos y momentos de la ciudad, que también se apuesta por el flamenco, en la propia programación del teatro cuando llega el verano, la conmemoración del fallecimiento de Camarón, incluso en este mismo espacio en el que también se han desarrollado diversas actividades. Creo que es importantísimo, porque el flamenco no solamente es cultura, no solamente nos enriquece como sociedad, sino que también todos estaremos de acuerdo, estamos hablando de una industria importantísima en la que influye o que influye en muchísimos sectores, no solamente en el de la producción, no solamente los artistas, sino que estamos hablando desde los instrumentos, desde la iluminación, desde la sonorización, desde el montaje de espacios, etcétera. Con lo cual, creo que sin lugar a dudas no nos equivocaremos y en esta ciudad seguimos apostando por ello. Como decía, era importante contar con infraestructuras como esta, que a día de hoy es uno de los mayores atractivos de Andalucía. Cuando alguien quiere venir a esta tierra, a esta comunidad autónoma, para conocer del flamenco, y dónde mejor que ir al lugar donde precisamente se custodia todo aquello que tiene que ver con la mayor leyenda que ha dado el flamenco y de las que posiblemente tendremos a lo largo de la historia, o al menos mientras que nosotros estemos vivos. Creo que no me equivoco. Y la leyenda viva, en este caso José Merced, felicitar nuevamente no solamente al reconocido como décima leyenda del flamenco, sino a la organización y a quienes impulsaron ese premio. Pero hoy teníamos que hablar de aquellos que se reconocen, de aquellos que es posible, bueno, pues conocer y profundizar en cómo son como artistas y verlos evolucionar o verlos cómo han madurado y disfrutar de ellos en esos 42 días de flamenco, porque así ha nacido la Isla Ciudad Flamenca, permanentemente dando oportunidades, oportunidades a nuevos talentos, oportunidades a personas que quizás hoy no lo son, pero que dentro de un año lo vemos en muchísimos sitios, teatros y escenarios, pero que han pasado antes por la Isla Ciudad Flamenca. Y también me quiero quedar con las palabras de María cuando decía que esto también es de su familia, porque estaremos todos de acuerdo que uno tiene que nacer con cierto arte para dedicarse a esto, ¿no? Bueno, en el
caso de un guitarrista con cierto oído, en el caso de una bailadora con cierto ritmo, pero qué sacrificado es llegar a lo más alto. Y ahí hay que dedicar muchísimas horas. Creo que pocas profesiones requieren del tiempo que requiere cuando uno se dedica a un arte escénica, y en este caso pues al flamenco, a la música con la guitarra o al baile flamenco como en el caso de María. Por eso tenemos que daros el reconocimiento y las gracias, porque permitís cultivar un arte que es propio de Andalucía, en el que necesitamos personas como vosotros, que sigan no solamente conociendo en profundidad la base y la raíz, sino evolucionando, como habéis hecho vosotros y habéis demostrado. Así que enhorabuena por esos reconocimientos, enhorabuena por el premio Topuli, a quien quiero recordar en el día de hoy, enhorabuena por esa mejor actuación de los 42 días, que no es fácil en 42 días que te seleccione, con lo cual felicidades, y además haberlo hecho en un espacio también innovador que se incorporó este año, que era el Patio del Turco, que creo que fue un enclave magnífico en el que seguramente contribuyó también a que hoy estemos aquí, porque los espacios también son importantes, como decía, importante es el espacio en el que estamos. Y nada más, agradecer a todos y que nos sigamos sumando desde San Fernando a la conmemoración que en Andalucía se hace de este día tan importante para nuestra tierra, para nuestra cultura y para este arte universal que es el flamenco. Gracias. De esta magnífica exposición que tenemos aquí. Yo recuerdo a un flamenco, muchos de vosotros, algunos de vosotros seguramente también, Salvador Aleu, ¿verdad, Lolo? Un hombre extraordinario, que escribió un libro, Flamencos de la Isla en el Recuerdo. Ahí tuve la oportunidad de descubrir al hijo de la isla, a María dos Rico, a Cristobalina la Gitana, y además de explicarnos la historia, la explica también, que es una verdadera delicia, uno de mis libros de cabecera, que leo y releo constantemente. Bueno, pues con esa idea de recuperar, de que no mueran en el olvido, de que no queden solamente el libro, aunque el libro es esencial que estén, la Fragua pensó hacer algo diferente, distinto, aprovechando la festividad del Día Internacional del Flamenco. Y hay una persona, un hombre, que es junto con otros, pero conociéndolo sé que él es una de las columnas fundamentales de todo este proyecto, como es nuestro amigo Antonio Mota, que invito a subir a este escenario y que nos explique muchísimo mejor qué es la intención. Buenos días a todos. Bueno, este proyecto de la Fragua, de nuestros cantaores, yo he comentado estos días atrás, refiriéndome a que lo que intentamos es recuperar a cantaores olvidados, que quizás no olvidados para aquellos que son amantes del flamenco, pero para el público en general son cantaores olvidados, que fueron grandes en su momento y de aquí de la isla, y es una manera de recuperarlos, ¿no? Ha sido un proyecto arduo en tiempo y en trabajo, porque, bueno, imaginaros que eso no es algo que se hace en dos días. No solo la realización de las piezas, sino llegar a un acuerdo entre los que somos, los que estamos en la Fragua. Cuando llegamos al acuerdo, pensamos qué cantadores vamos a elegir, porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿y el niño de la isla dónde ha quedado? ¿Y Alvarito? ¿Por qué no sale Alvarito de la isla? Y imaginaos, son tantos que para nosotros fue una complicación decidirnos por los que nos decidimos, ¿no? Pero había que tomar decisiones. Después viene otro factor añadido, que era echar mano, porque me decían, pero eso lo haces tú, Mota, hombre. Todo no lo iba a hacer yo. Entonces fue echar mano de que esa parte sí me encargué yo, ¿no? Comisariar un poco y buscar mano de otros artistas, ¿no? Y convencerlos, porque ha habido un desinterés total por parte de los artistas de llevarse ni un duro. Entonces han colaborado de una manera tan altruista que bueno, es digno de mención, ¿no? Y ahora os daré el nombre de ellos, que sé que está por aquí Jesús Vidal, pero no veo a Raúl que iba a venir, y a Antonio Serero. Ah, sí, Raúl está ahí al fondo también. Y Antonio Serero sí me dijo que no podía venir, que estaba trabajando en Sevilla y no podía venir. Pues convencerlos a ellos de que
hicieran estos trabajos tan estupendos que han hecho y con ese desinterés económico, ¿no? Y por colaborar con la fragua, por colaborar con el flamenco. Y después darle forma, una forma teórica también, ¿no? Por ahí hemos dejado unos libretos donde se habla de los artistas, tanto de María Borrico, de Cristobalina la Gitana, del Diego de la Isla, del Fillo y de nuestros chatos, ¿no? Hemos dejado información, aparte de las cartelas que ahora podréis ver, que están puestas en los bustos, pues todo ese gran trabajo que se ha hecho después de por lo menos 3 años, no sé, por ahí me asciende con la cabeza, 3 o casi 4 años intentando dar forma a esto, ya nos pusimos en contacto, como no podía hacer de otra manera, con nuestro ayuntamiento, y porque tenemos que ir de la mano con el ayuntamiento, porque siempre nos apoya, siempre nos arropa en ese aspecto. El caso es que hoy os lo mostramos las piezas, aparte de los escultores que he nombrado, Raúl Fernández, Jesús Vidal, Antonio Cerero, para mí es muy especial que tomáramos la decisión de usar la cabeza de Chato de la Isla, porque es obra de, como sabéis la mayoría, obra de Alfonso Guerraquero, que hace ya, creo que fue en el 16 cuando nos dejó. Esa cabeza estaba en la Peña del Chato. Nosotros hablamos con la familia de Alfonso, le comentamos las intenciones que tenía, les pareció estupendo el tema, y después fuimos a hablar con Antonio, que está ahí, con Antonio Romero, a la Peña del Chato, y le comentamos también la intención que teníamos de hacer una copia de esa cabeza que estaba allá a Chato, sino para homenajear también a Alfonso Guerraquero, ¿no? Y creo que es un retrato magnífico, como he hablado muchas veces con Enrique Montiel, es uno de los mejores retratos que tenemos en la isla, ¿no? Y aparte, el Chato, con lo reciente que lo tenemos, desde mi punto de vista también ha sido un olvidado, ¿no? Como los otros que presentamos. Y no deja de ser esta exposición un recuerdo para estos flamencos y para que la fragua continúe haciendo por el flamenco como hacemos y que nos podamos ver en muchas otras ocasiones. Los demás que no están, bueno, la vida es larga, vamos a intentar que poquito a poco podamos conseguir, si no para ponerlos en la calle, aquí en el museo, el ayuntamiento, en cualquier dependencia, vamos a intentar conseguir engañar a otros artistas y que podamos ir dándole rostro a esos flamencos del 19 para acá. Eso es todo. Muchas gracias. Simplemente, evidentemente, el agradecimiento por parte de la alcaldesa, disfrutar de este día y disfrutar de esta exposición, alcaldesa. Simplemente porque no, el acto ha sido un poco extraño, no he podido hablar de ello, pensé que tendría la oportunidad. Simplemente dar las gracias a la fragua, a Antonio, a cada uno de los escultores que han participado en este proyecto, significa mucho para San Fernando. Los homenajes y el reconocimiento puede ser a través de esta disciplina artística o de cualquier otro, y creo que eso es lo importante, que en la tierra reconozcamos el arte de quienes precedieron a los flamencos que hoy estamos premiando y otros tantos que están aquí, que están dándolo todo en este momento, y decir que desde el Ayuntamiento de San Fernando pues nos sentimos muy honrados de esa participación y de implicación que nos piden permanentemente por parte de los colectivos, y lo que estoy deseando es que no solamente los veamos aquí, sino que, como hemos planteado, procedamos a la fundición y podamos disfrutarlo de una manera todavía mucho más realizada. Así que muchas gracias a todos, a cada uno de los artistas, insisto, y sobre todo a la fragua por esta magnífica iniciativa. Gracias. La foto oficial, luego hay más calendarios y vemos la exposición, pero ahora un poco la foto de grupo.